Bienvenidos de nuevo un martes más a una Hispania Nostra contigo en casa, donde el patrimonio siempre llama dos veces. Hoy tenemos con nosotros a Ana Sabals, socia de Hispania Nostra, y nos viene a hablar de un tema que ya, bueno, lo habéis escrito, lo habéis visto, pero que muy, muy, muy interesante bajo mi punto de vista como arquitecta como ella, que es deporte y patrimonio, la dualidad de dos mundos convergentes. Como bien os he dicho y lo habéis leído, pues nos va a mover, o sea, a enlazar lo que tiene que ver un historiador jubilado, por ejemplo, y un joven corredor como es ella, que aunque tengamos objetivos distintos, siempre llegamos a esa pasión por el territorio que tenemos que heredar, que tenemos que enseñar y que sobre todo tenemos que aprender. Ana Sabals, como os decía, es arquitecta, nacida en Tarragona y corredora de montaña por afición, activista e impulsora de proyectos para la recuperación de todo este patrimonio que tenemos en estado de abandono y autora de artículos de arquitectura en muchas revistas de divulgación cultural. Va a hablarnos de, pues eso, de deporte, de patrimonio y cómo podemos salvar a través del deporte todos esos elementos de nuestra conocidísima lista roja. Así que, bueno, mantenemos por favor los micrófonos y las cámaras apagados. Si tenéis cualquier pregunta, la podéis realizar en el chat de la reunión y al final del todo, más o menos menos cuarto, menos 10, cuando yo avise a Ana, acabará la conferencia y yo le leo todas las preguntas. Si imagináis que hacéis un montón y todavía os quedan ahí algunas pendientes, no os preocupéis porque se las podemos hacer llegar por correo electrónico y ella las responderá. Así que nada, no te robo más tiempo, Ana. Cuando quieras puedes compartir pantalla y me quedo aquí por si necesitas algo. Vale, genial. Pues comparto pantalla. Bueno, yo antes de empezar hablaré un poco de lo que voy a explicar. En primer lugar, hablaré del deporte y patrimonio, pero desde mi punto de vista. Es decir, hablaré de mi proyecto, que ya está, ya veréis que está relacionado, y hablaré de mi vida un poco porque se ve directamente relacionado con mi proyecto y con el deporte y el patrimonio. Entonces, bueno, empiezo con unos textos para presentar dos personajes que nos irán acompañando a lo largo de toda la conferencia, ¿vale? Esta es Carmen, os presento a Carmen. Carmen es historiadora y está jubilada. Carmen es madrugadora, se levanta muy temprano y se toma su taza de café sin azúcar. Se viste cómoda y sale de casa. Carmen se dirige, como todas las mañanas, a su amado templo. Carmen se conoce a la perfección cada uno de esos libros, pero le encanta retomarlos una y otra vez. Hoy está emocionada porque es martes y como todos los martes toca darse un paseo por las industrias del Valle de Arán, su preferido. Carmen se siente arraigada a ese territorio del que tanto ha indagado. Ama cada trazo de su historia, cada elemento del paisaje y todos los olores de esa tierra. Carmen reconoce a ese patrimonio como suyo, lo ama y lo cuida, porque es parte de ella y ella parte de él. Esta es Laura. Os presento a Laura. Laura es corredora de montaña y trabaja como dependiente en una tienda de deportes. Laura es madrugadora, se levanta muy temprano y se toma su taza de café sin azúcar. Se viste cómoda y sale de casa. Laura se dirige, como todas las mañanas, a su amado templo. Laura se conoce a la perfección cada uno de esos senderos, pero le encanta retomarlos una y otra vez. Hoy está emocionada porque es martes y, como todos los martes, toca darse un paseo por las industrias del Valle de Arán, su preferido. Laura se siente arraigada a ese territorio del que tanto ha indagado. Ama cada trazo de su historia, cada elemento del paisaje y todos los olores de esta tierra. Laura reconoce ese patrimonio como suyo, lo ama y lo cuida porque es parte de ella y ella parte de él. ¿Vale? Como veis, Carmen y Laura son dos personajes aparentemente distintos, el que la sociedad reconoce como completamente opuestos, pero en cambio tienen el mismo discurso por lo que hace la percepción o el cariño al paisaje del Valle de Arán, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Tiene, como he dicho, la misma forma pero distinto canal. Entonces, si solo facilitamos el canal a esa gente que, como nosotros, tiene una disciplina parecida o del tema de la arquitectura, del patrimonio, de la historia, de la arqueología, no vamos a poder con todo el patrimonio que hay. Entonces tenemos que confiar en las otras disciplinas y creer que también se puede llegar al mismo discurso
al mismo objetivo, pero pues creyendo en los jóvenes y en, ya digo, disciplinas que a lo mejor parecen no ser iguales. Ya habéis visto que Carmen, bueno, Laura y Carmen son personas distintas, pero en mi caso, digamos que Laura y Carmen soy yo. Yo soy arquitecta especializada en patrimonio, como bueno, me ha presentado, y también soy corredora de montaña. Entonces, son como dos disciplinas que parecen opuestas, pero se han reflejado en mi vida y en mi proyecto, que como he dicho, tengo que explicar quién soy para entender todo el concepto. Entonces, bueno, yo empiezo, bueno, estoy en arquitectura, estoy en cuarto más o menos, y bueno, ahí en arquitectura, pues os podéis imaginar que es una carrera muy estresante, y es cuando empiezo a correr. Yo empiezo a correr y a viajar sola, yo soy de Tarragona, empiezo por ahí, pero voy cogiendo el coche, voy viajando y llego más o menos por el Valle de Arán, que es donde encuentro yo como un refugio ahí para evadirme un poco. Al mismo tiempo, en la carrera, he empezado a colaborar con una tesis doctoral de Sergio Coll sobre las iglesias románicas del Valle de Arán, que seguro que conocéis. Y bueno, es como este primer contacto, ¿no?, con un mismo territorio desde el punto de vista de la arquitectura y desde el punto de vista totalmente de ocio. Y bueno, ahí pues voy saliendo yo a correr, ¿no?, por las montañas, y me voy encontrando diferentes obstáculos, digamos, o objetos, cosas que no sé qué son, ¿no? Que si yo fuera Laura no tendría ni idea de lo que es. Carmen a lo mejor sí. Entonces vas encontrando pues en este caso pues qué vemos como una casa medio caída, no sabemos muy bien lo que es. Bueno, seguimos subiendo y nos encontramos con esto, que parece que haya algo debajo de pues todo este verde. Vemos un cartel, pero el cartel nos habla de una vía ferrata que no tiene nada que ver con eso, no sabemos lo que es. Seguimos subiendo. Aquí, bueno, Carmen ya no llega aquí porque Carmen es como hemos dicho, es jubilada y la pobre pues no, ya no puede. Ahí solo llega Laura, pero Laura no tiene ni idea de lo que es esto, ¿vale? Entonces, bueno, ve que hay cosas, seguimos subiendo, tenemos pues, ya digo, como elementos que nos van para, bueno, nos van definiendo un poco el camino, ¿no? Y subimos y hay infraestructuras que no saben, o sea, hay como un montón de elementos en la montaña que aquí estamos hablando de 2.500 metros, o sea, estamos muy arriba, Laura está muy cansada, Carmen ya ni de lejos nunca llegará aquí porque no es ni accesible, ¿vale? Y bueno, vemos como diferentes cosas que parecen ser parte de una sola cosa, pero no sabemos qué es, ¿vale? Bueno, pasó un par de fotografías más y bueno, entonces yo soy esa Laura que sube ahí y no entiende nada, no sabe qué es nada y simplemente pues hace fotos y piensa que es muy guay porque las runas nos parecen muy guays. Entonces, casi más que encontrarse un edificio entero, ¿no? Hay como ese amor a lo antiguo, ¿no? A lo dejado. Entonces, bueno, Laura, o sea, yo me pregunto qué es esto. Y como en este momento es cuando empiezo mi proyecto final de carrera, pues decido estudiar justamente esto. Y básicamente me pongo a dibujar el Valle de Arán con mis ojos. Y bueno, ahora os hablaré un poco de mi proyecto final de carrera para que entendáis también todo el proyecto de después y cojáis un contexto de todo, ¿vale? Este es el Valle de Arán, que lo he dibujado respecto a Tarragona, en Cataluña, para que veáis, bueno, dónde se sitúa. Su punto más alto son 3.000 metros de altura, pero su punto más bajo son 580 metros. Y por dónde pasa el río Garona, ¿vale?
Entonces está rodeado, bueno, ya sabéis cómo es un terreno montañoso, mucho relieve, ya digo, mucha altura, muchos cambios de altura. Y esto permite a lo largo de los siglos diferentes accesos, diferentes fluidos de gente que también se ven percatados por la nieve, ¿no? Porque ahí, claro, en el valle, bueno, hay meses que está todo nevado, pero es que arriba del todo, por encima de los 3.000 metros, es que a lo mejor está todo el año nevado, ¿no? Y esa accesibilidad o esa permeabilidad que nos da la época del año, ¿no? Y aquí, bueno, pues es un dibujo de esos accesos reales que hay actualmente, la carretera, la nacional, que cruza el valle, ¿no? Y cómo entendemos todos estos viales, ¿no? Que vienen gracias a Baquella Beret. Baquella Beret es esa incursión, ese pues, momento crucial en la historia del valle de un montón de gente entrando turistas, solo turistas. Bueno, claro, también, o sea, viven del turismo, ¿no? Pero básicamente turista. Entonces se ve, viendo la tasa de población, se ve ese pico de población en el 2000, bueno. He puesto de referencia el 2020, que es un momento, pues, que es ahora, básicamente, que se ve que es donde hay más población. Y, claro, nos vemos que en el 1940, justo después de la Guerra Civil, hubo una despoblación del Valle de Arán. Y por eso el túnel de Viella hace que vuelva a a repoblarse el Valle de Arán. El Valle de Arán. Hay pueblos de ellos que son los más inaccesibles, los más lejos de esa carretera, que siguen despoblándose, incluso alguno ha desaparecido ya. Vale. Y bueno, aquí unos dibujitos así como resumen. Empezamos en el siglo XI con la primera iglesia, que se cree que es la primera iglesia construida, la iglesia románica en el Valle de Arán. Luego, pues, tenían una economía de subsistencia, luego vino la industria, que era minera, la hidráulica, también había molinos, como he dicho antes, la despoblación del Valle de Arán, justo después de la Guerra Civil, que baja el precio del zinc también. Bueno, y la construcción de ese túnel de Viella, que como digo, provoca esa llegada masiva de gente, de turistas, que provocan también el crecimiento o la construcción de hoteles de esa masividad y esa locura constructiva, ¿no? Que al final pues acaban en un montón de infraestructuras que solo se utilizan en unos meses del año, en los que son los que va más gente, que es agosto y agosto porque todo el mundo tiene fiesta y enero, digamos, febrero por ahí, que es cuando hay las fiestas donde se va a esquiar. ¿No? Bueno, como he dicho, habían molinos. Entonces, al 1929 bueno, abre las puertas o empieza la central hidroeléctrica de Cledes, que fue un momento, fue de las más importantes. Y también llega, pensad que en 1911 llega la luz al Valle de Arán, por tanto. Provoca la construcción de pues, fábricas de minerales que se extraían de la montaña, como es el caso del de Bocar de Bosost o el Bocar de Cledes. Este es el Bocar de Pontaut, ¿vale? Digo Bocar, que lo digo muy sabiendo lo que es, pero son fábricas para limpiar el mineral que estaban como abajo del valle. Y bajaba pues, todo el mineral de la montaña, lo bajaban a las fábricas, que es donde trabajaban las mujeres, porque los hombres estaban arriba de la montaña, esto en verano, y cuando venía el invierno, pues bajaban los obreros y también ayudaban a las mujeres a limpiar el mineral en las fábricas de abajo, porque no se podía acceder por nieve, obviamente, a las minas que estaban pues, a cotas más altas. Este es el de Pontaut, que es el que está más cerca de Francia, que como veis,
Es ese monumento primero, bueno, monumento, es esa casa primera que nos encontramos, que está totalmente perdida. Entonces, este es el de Cledes, que ya no hay foto del actual porque ha desaparecido por completo. Este es el de Bosós, es el tercer pueblo, digamos. En el 1913 era el más poblado del Valle de Arán por encima de Viella. Y como veis ahora, pues también ha perdido todo. Todavía quedan como muros, ¿no? Vale, esto es un poco una cartografía, un plano de cómo se ubican estas. No sé si veis el ratón, pero bueno, veis en rojo cómo se ubican las fábricas y que van conectadas a todas las minas del interior, que ya digo, las minas están a cotas de 2000 para arriba, cotas muy altas, y las fábricas pues a 600 metros más o menos. Y cómo descienden, veis que va conectado con un cable, precisamente, que es de. Se transportaba por teleférico el mineral. Y era, no sé si os acordáis todas las fotos que he enseñado antes, todas esas. Todos esos restos que han quedado de toda esta infraestructura que había, ¿no? En los años 20, más o menos. Y bueno, os tenéis que imaginar, esto es en un corte de la montaña, es una sección, os tenéis que imaginar lo perforada que está la montaña, que parece un queso. Si veis el tamaño minúsculo de una antena, o sea, es increíble. Estos son todos túneles, o sea, es que, bueno, claro, está como solapado, ¿no? Pero bueno, es impresionante. Y como veis, todo está abandonado, o sea, ni un cartel. Bueno, y aquí os voy. Bueno, mi PFC, ¿no? Mi proyecto final de carrera se centra en Bosós, que es, como he dicho, el más poblado en 1913. Y bueno, dibujo un poco en dónde se sitúa esta fábrica, el Bocar, y bueno, la diferencia de tramas, ¿no? Cómo este se conecta con la trama urbana del pueblo y cómo este se conecta con la trama de senderos de la montaña. Como veis, son dos trazos totalmente distintos, pero se conectan justo en este punto, ¿vale? En cambio, si hacemos un corte y lo miramos en sección, veremos que el trazo urbano no se conecta con se conecta con el trazo de la montaña. Hay un salto ahí de cota. ¿Y qué se pone en ese salto de cota? Ahí, pues el Bocar de Bosós, ¿vale? La fábrica esta, que lo que hace es saltar este desnivel, ¿vale? Y se coloca aquí, que bueno, ya veis que ahora está pues en la cubierta, bueno, abandonada totalmente, ¿no? Vale, esta es una foto de Bosós del pueblo, que es de noche y me gusta mucho. Esta foto es de internet, pero bueno, sirve mucho para explicar cómo el Bocar de Bosós está, pues se ve ruinoso, a oscuras, a diferencia de todo el pueblo, ¿no? Justo ahí al lado hay un campo de fútbol que de hecho es más antiguo casi el campo que la fábrica, pero bueno, justo ahí hay una escuela que bueno, tiene un poco de sentido, ¿no? Como hay el polideportivo por ahí también, pero hay ahí en medio un cementerio también. Entonces es como esta cosa que choca un poco, que es un cementerio que está justo al lado de la escuela del pueblo, o sea, los niños ahí tienen que estar muy concienciados de lo que están estudiando, porque bueno. Y bueno, es cuando yo me pongo a dibujar todos los 35 cementerios que tiene el Valle de Arán, que por cierto, si no tenéis nada que hacer, tenéis que ir a verlos, porque son muy bonitos. Yo dibujo lo que es la iglesia y el cementerio y cómo se conecta uno con el otro. En el caso de los cementerios que se han hecho nuevos a partir del del siglo XIX para arriba, se desconecta lo que es la iglesia del cementerio. En cambio, los que están conectados directamente son anteriores cuando, pues, de la construcción de la iglesia. Y en el caso de Bosós, que tenía ese cementerio que estaba al lado de la pista de fútbol, pues están haciendo estas cosas porque se les está quedando pequeño y lo tienen que ampliar, y lo están ampliando de esta manera que me parece un poco horrorosa,
Pero bueno, cada uno. ¿Por qué digo que es horrorosa? Porque estamos hablando que en el Valle de Arán tienen un tipo, una tipología tradicional de enterrar a la gente que es en el suelo. Ya sé que no se puede, pero es cómo se entierra la gente ahí, ¿no? Con el muro de piedra seca, la estela de hierro, ¿no? Y bueno, con el suelo blando y todos, pues, ciertos elementos que acomodan a esa persona, ¿no? Que está de luto y bueno, como pues esas cajas de cemento, pues de hormigón no van a ningún sitio, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí, claro, el proyecto final de carrera al final no es solo un análisis, no, tienes que hacer una propuesta. Yo tiraba del hilo del cementerio, como se tenía que ampliar, pues proponía utilizar las runas del Bocar, que estaba relativamente cerca, para hacer que todos esos trazos de las calles urbanas con los senderos de la montaña se unieran de nuevo en ese punto, ¿no? Entonces yo proyectaba, pues, bueno, la limpieza de ese espacio, me quedo con unos muros, quito otros y luego pues haces todo ese camino. Y es eso lo importante, es el camino, no el programa, no estoy cogiendo el Bocar y estoy haciendo un cementerio, sino estoy haciendo unos caminos y estoy haciendo un programa de los caminos. Entonces, bueno, aquí es un poco pues una planta, ¿no? Visto desde arriba, esos muros que se quedan ahí, que no estamos poniendo un hospital ahí, no estamos poniendo un balneario, simplemente estoy diciendo que tú vas paseando y hay muros y en esos muros sirven para dar privacidad de esas tumbas, ¿no? Bueno, esa era una idea, ¿eh? Me refiero, aquí lo importante es quedarse con la parte de que damos un uso a esos caminos para volver a que esos muros que simplemente están consolidados, pues tengan una función, ¿vale? Y bueno, y os quería decir como que esos muros, ¿no? Pasan, o esos caminos, Carmen puede llegar ahí, Laura puede llegar ahí, Laura subirá a la montaña, porque pasará por ahí corriendo, y Carmen pues se quedará ahí paseando, simplemente pues, y luego habrá alguien más que irá a hacer uso de pues, esos muros, ¿no? Del cementerio, pero es importante que se reactiven todos esos senderos y entonces, pues bueno, subes, ¿no? Y das la vuelta por los caminos cuando estás arriba y ves pues ese paisaje, ¿no? Que nos pintaban en este cuadro, que se ven ahí en pequeño los franceses, ¿no? Como llegan arriba, ¿no? Y es como recuperar esta belleza o esa mirada que también es, para mí, es patrimonio. Una mirada, un punto de vista, ¿no? Y bueno, eso era como mi PFT y bueno, lo necesitaba explicar para que se entienda mi proyecto, ¿vale? Yo estoy haciendo un proyecto que ahora os explicaré, pero va en relación al deporte y al patrimonio. De la misma manera, como he dicho, que se activan los caminos de haciendo ese proyecto en Bosos. Pues aquí, esto es Bràfim, es un pueblo de por aquí cerca de Tarragona. Se activan los caminos pues haciendo una carrera que pasa, la carrera pasa por la torre. Y entonces es como que esos caminos se mantienen accesibles, se mantienen limpios y la gente conoce a este patrimonio. Esta carrera es una carrera que pasa por dentro de un castillo, esto es en Figueras, es en Gerona. Y me parece pues una experiencia interesante, no sé cómo lo calificaría, pero no hacen daño al patrimonio y lo están reactivando. Esto queda desvinculado del núcleo urbano. Claro, digamos, mi discurso se cumple cuando no está conectado, cuando no está dentro de la ciudad, ¿vale? Cuando se puede activar el camino. Y aquí, pues, es el Valle de Arán y es un ejemplo que esta es una estructura industrial que se ha reutilizado para pasar por aquí una vía ferrata. Esta foto es de internet también.
Y bueno, es como darle el paso, el uso al paso. Vale, bueno, y esta soy yo con mi proyecto del año pasado, 100% Simplistic. Yo estaba pues haciendo el PCT y bueno, estaba pues como os he dicho, con mucho estrés y tal. Y subí aquí, es una torre que hay en Tarragona. Bueno, es un punto pues muy bonito porque hay una miranda muy bonita. Entonces, bueno, yo ahí pues entiendo su historia, reconozco mi pisada, ¿no? Del lugar y es cuando empiezo a pensar, ¿no? ¿Cómo puedo actuar sin actuar como un arquitecto que se entiende como arquitecto y cómo interfiero en ella? No es un pienso y actúo, es un me paro, hago de médico, analizo por qué estoy haciendo esto. ¿Por qué desaparece y por qué desaparece ese patrimonio de forma natural? Porque no es el caso de que quieran poner un hospital y lo tiren al suelo para poner un hospital. Es el caso que está inaccesible, está desconectado y poco a poco él mismo se lo va comiendo la montaña, porque acaba desapareciendo por falta de uso o por falta de paso, como digo. ¿Vale? Y entonces, bueno, se tiene que actuar en la causa, ¿vale? En este caso, que hacía yo. Vale. En este caso, bueno, pues pongo en valor este deporte y patrimonio, ¿no? Yo corrí por aquí, entonces es cuando hago el proyecto este 100% Simplistic, que consiste en subir 100 veces, 100 veces aquí arriba, por dar visibilidad a esta torre, que es una torre medieval declarada vecina y parece que está aquí como que a nadie le importe, ¿vale? Entonces yo empiezo a subir sola, al principio nadie me sigue y poco a poco pues va subiendo amigos, familia, entonces gente ya que no conozco de nada y es cuando se dispara eso. Y cada subida es con una veintena de personas, una locura. Sube muchísima gente, hay veces que son más de 100 personas. Y bueno, esta es la 99, la subida 99. Y bueno, me quedo en esta foto. Es un poco como para explicar, ¿no? La necesidad de dar visibilidad a patrimonio, para que la gente quiera ese patrimonio y lo preserve. Porque aquí al principio mucha gente subía aquí arriba, se subía encima de la torre y no sabía qué estaba pisando. Y ahora es como siempre hay alguien que di le dice a esa gente, oye, no te subas, que es una torre medieval, ¿no? Y es como intentar educar, intentar enseñar de una forma activa, como ya digo, no estamos poniendo un bar en la torre, simplemente estamos activando el camino y eso es lo que hace que esté vivo, ¿no? Vale, bueno, a ver, no sé si voy bien, vale, sí, voy bien de tiempo. Vale, bueno, este es el nuevo proyecto a partir de aquí, que parece que sí, que el ayuntamiento finalmente hará como la construcción de la torre, pero bueno, está por ahí la cosa. Ya digo, parece que sí que funcione. Porque mucha gente me decía, es que si lo das a conocer, porque es lo que pasa con muchas ruinas, si lo das a conocer, claro, irá gente ahí y no lo tratará bien, ¿no? Es como lo del, bueno, todos conocéis fotografías de a sitios antiguos, ¿no? A sitios abandonados. Pero bueno, yo creo que en sitios que ya va gente, pero no suficiente como para mantenerlo bien, es importante dar visibilidad. Y pues esto es lo que yo intento desde mis proyectos. Digo mis proyectos porque este año he empezado un nuevo proyecto que se llama 100 por, bueno, 100 por 1 en catalán, 100 por 1, 100 por 1, vaya. Y bueno, es este logo, ¿no? Este es un reto que consiste en hacer 100 rutas de montaña al largo de no sé cuántos años, a lo mejor terminaré cuando esté jubilada, pero 100 rutas de montaña a 100 elementos diferentes que están, como ya digo, en esta misma situación.
que están desvinculados de la traza urbana, desvinculados de la traza de montaña, o están en unos senderos que a lo mejor nadie pasa o pasan y no hay ningún cartel indicando qué es esto. Vale, entonces se están muriendo, es patrimonio que está muriendo poco a poco, que básicamente es el que recoge la lista roja de la que yo pues aprovecho, ¿no? Todas estas muchos de esos monumentos o mucha cantidad de este patrimonio aprovecho de España, ¿no? Porque recogen ellos. Vale, entonces, bueno, estas rutas las organiza un poco por toda Cataluña. Básicamente bastante cerca de Tarragona ahora, pero sí que quiero acabar en el Valle de Arán con mi fábrica de mineral. Y bueno, voy indagando, buscando diferentes sitios. Algunos aparecen en la lista, otros no. Otros los pondremos. Y bueno, esta fue la primera ruta que hicimos, que fue en la Yesera de Vilaverd, que es un pueblo que hay, bueno, ya digo, es que todo está como cerca de Tarragona, no he visto con una perspectiva de toda la península, pero bueno, es la única, la última Yesera de España que mantiene aún la maquinaria. Y como veis, está en un estado lamentable. Bueno, ahí, como veis, ha caído ya media cubierta y bueno, da un poco de pena, la verdad. Fuimos pues casi 100 personas también, unas 80 personas, y wow, fue brutal. Luego también, pues en Hospitalet de l'Infant, donde hay las centrales nucleares de Vandellós, ahí hay unos búnkers, bueno, trincheras. Y elementos, vestigios de la guerra civil, que bueno, en ese momento pues no se llegaron a utilizar porque no llegó ahí. Pero la batalla no, digamos, pero bueno, quedan todos esos restos que ya veis que están con grafitis, están totalmente abandonados. Veis, bueno, pues aquí, esto es una trinchera, pues hicimos la ruta un poco reseguiendo todos estos elementos, ¿no? Y veis que pues claro, no los cuida nadie porque nadie pone un cartel. Es que a veces es tan fácil como poner un cartel. Pero bueno. El otro elemento fue la cuarta ruta, fue el balneario de Cardó, que está en Rasquera, a lo mejor suena, en el Ebro más o menos. Bueno, hicimos una ruta pues por todo este balneario, no es solo el balneario, que está como en medio de la montaña, que parece eso, bueno, y si veis la cubierta, bueno, esa es una foto de internet que se ve mal, pero quería que lo vierais como desde arriba, ¿no? Que es alucinante lo que hay ahí construido, las cubiertas están, bueno, es que encima retiraron las cubiertas para reformarlo y se quedó sin cubierta y se quedó parado. Pero bueno, no solo es el elemento en sí, sino que encima está en un valle rodeado de son, pues, ermitas, creo que son 14 ermitas que están por todo el valle, que cierran ese espacio y creo que es de las zonas con más densidad de ermitas de Europa, si no lo digo mal. Y bueno, pues como toda esta zona. Queda totalmente abandonada y te dicen, no, si es que subimos en bici. Y dices, bueno, pues ¿por qué no se motiva o por qué no se hace algo relacionado, ¿no? Actualmente hay un chico, una persona que hace un proyecto como intenta buscar clientes para que se vuelva a hacer, porque esto es de la familia Pascual, Pascual de la Leche. Y ahora mismo, pues hay un chico que quiero como conquistarlos para que se haga un balneario, porque yo creo que no se tiene que volver a hacer un balneario porque, digamos, estamos en una época sostenible y que no cabe ahí un balneario. Entonces, yo creo que se tiene que tirar de la consolidación del espacio y, en todo caso, poner ahí al lado un uso puntual para que la gente vaya y, como yo qué sé, pues sí. Van un montón de bicis porque la carretera está súper bien para ir en bici, pues a lo mejor poner un alquiler de bicis, algo tan simple, pero como darle un acceso o darle valor a lo que hay ahí. ¿Vale?
Y bueno, el cuarto y última ruta hasta ahora ha sido Santa Perpetua de Gaià, ¿vale? Que bueno, es una iglesia que está, es neoclásica, pero bueno, está situada justo al lado de un castillo medieval y es como que han recuperado la torre y el castillo, pero se han olvidado de la iglesia. Vale, esta es la arquitecta que hizo un proyecto de reforma, se quedó en proyecto porque nunca se ejecutó. Y bueno, como ves por dentro, es que da pena verlo. Además, cada vez está peor. Yo me acuerdo cuando entré con la arquitecta, me decía que hacía 10 años o así había ido ella por última vez y habían frescos o habían esculturas, había un poco como. Aún había la cubierta, ¿no? Y ahora estaba todo, bueno, claro, el arco caído, la vuelta caída también, da pena. Y bueno, pues estas rutas es que incluso con la gente que venía a hacer la ruta aquí no pudimos entrar dentro porque les decía es que nos va a caer en la cabeza, ¿no? Y bueno, esto es de la iglesia, por ejemplo, que quieren hacer la donación de esta iglesia al ayuntamiento, pero el ayuntamiento son tan pocos en ese, o sea, en ese municipio son tan pocos que no pueden hacerse cargo de todo esto. Y la Generalitat también tiene muchísimo patrimonio que cuidar y tampoco es como que nadie tiene el dinero para eso, ¿vale? Y bueno, pues ahí está. Y bueno, esta será la próxima ruta, ¿vale? Que haremos que bueno, será también cerca de Tarragona, a Calafell, cerca de Barcelona en este caso. Y bueno, nos acompañará un arqueólogo en Santa Cana. Y aquí vemos pues un poblado totalmente en ruinas, un poblado medieval que está cerca de la ciudad, pero que está despoblado ya hace años, siglos. Y bueno, pues poco a poco va cayendo y nadie se acordará de él en unos años. Y bueno, os invito a venir. Yo sé que esto es para toda la península, pero os invito a venir el día 16. Haremos la ruta. Espero que sea mucha gente esta vez porque se está hablando bastante. Y bueno, nada, simplemente quería. Quería hablar sobre todo del tema del patrimonio, o sea, del deporte, cómo se une con el patrimonio. Para mí es algo que es un proyecto como que he ido descubriendo, me ha ido formando, ¿no? El San Simplici era como una prueba, ¿no? De cómo saldría esto ahora. Y bueno, cómo. Utilizando el patrimonio, ay, utilizando el deporte se pueden activar todos estos senderos que dan acceso a este tipo de patrimonio que yo creo que nadie tendrá, no se puede tener el dinero para arreglarlo todo porque hay muchísimas cosas. Yo que no me pongo en castillos ni me pongo en masías, porque ya hay una chica que se encarga de las masías. Y castillos, es que me pongo en el mapa y hay un montón de castillos, entonces no hay dinero para todo. Y yo lo que intento es que estos elementos se queden como una consolidación de lo que hay y se active el sendero para una actividad deportiva de la montaña, que puede ser en bici, puede ser andando, puede ir Carmen, o a lo mejor Carmen no llegará a la mitad de cosas, pero puede ir Laura. Tenemos que confiar en que Laura, que es la corredora, cuide el patrimonio y no solo tenga que cargar Carmen con esa responsabilidad, porque ya digo, bueno, es que es muy bonito el mundo de la accesibilidad y bueno, que la gente con silla de ruedas pueda llegar a todos sitios. Ya me gustaría, pero en la montaña no se puede llegar en silla de ruedas y tampoco no espero que algún día se pueda llegar porque parecería eso, bueno, y no sé, un muño en catalán de carreteras, ¿no? Como un nudo. Entonces, bueno, espero que
se entienda que como hay diferentes actividades, ¿no? No todo el mundo se pondrá a hacer una vía ferrata o escalar, pero sí que se pueden habilitar como ciertos espacios naturales que permitan este tipo de actividades o de proyectos que no todos los arquitectos hacemos hospitales balnearios ni de todo esto, sino que nos quedamos en el entender que se puede hacer arquitectura sin hacer grandes construcciones. Y a veces un banco hace más que un banco de sentarse, hace más que cualquier cosa, ¿vale? Y bueno, he terminado muy pronto, pero bueno, voy a mirar. Me he excedido, he ido muy rápido en el PCT. Aquí estoy, Pero Ana. bueno. No te preocupes. Bueno, yo me quedaba con ganas de más porque nos has hablado de. Bueno, yo empiezo hablando, ¿vale? Nos has hablado de las 100 rutas, ¿no? Que quieres hacer. Recuérdame el número, que no me las he ido apuntando. Estaba embobada con las fotografías y. Bueno, llevamos 4 y el día 16 vamos a por la quinta. Y caer. Vale. ¿Y más o menos cada cuánto tiempo lo sueles hacer? Más o menos cada 2 meses hago esto de las rutas porque cuesta muchísimo organizar cualquier ruta. O sea, yo intento hacer como un esquema siempre para hacer como montar todo esto, que es, yo voy a un sitio, lo reconozco, o sea, voy a correr, voy a caminar, voy ahí, conozco a gente, hablo con gente, como cuando viajaba sola, básicamente. Y encuentro un sitio que es como eso que te encuentras, ¿no? Bueno, ya he mirado, pues, una ruta, pues, hay ahí, pues, una casa, yo qué sé, una runa, una ruina. Y entonces, pues como voy conociendo todo esto, busco si hay ya algún proyecto de salvar, ¿no? Como alguna de estas fábricas o algún hospital o alguna historia. Normalmente sí que hay algún arqueólogo o alguien que lo quiere, pero que simplemente no sale de ahí porque es que no va a ningún sitio, o sea, se queda como en la biblioteca. Entonces yo cojo a esa persona y la hago como el guía y entonces da como las explicaciones y comparte toda esa información que tiene él, que solo la tiene él, porque es esa persona que ha especializado en algo súper concreto. Pues con esa persona también me gusta mucho como hacer bueno, un contacto, ¿no? Crear como un vínculo muy especial. Ya digo que seguimos en contacto con todos la gente que he ido hablando, ¿no? Como me felicitan hasta de aniversario, ¿sí? Como tenemos una relación muy bonita y esto implica que yo voy hablando y a medida que voy consiguiendo cosas les voy diciendo, oye, que he hablado con el ayuntamiento, me ha dicho esto, no sé qué, y vamos como moviendo todo. Entonces, con esa persona también lo que hago es contactar con el ayuntamiento, hacer una reunión con el propietario, si puede ser, y mirar de hacer algo, o sea, ir a algún sitio, porque no quiero que se quede bloqueado como está, porque hay muchos proyectos de estos que el problema es que se quedan bloqueados. Y es como, sí, es que la iglesia quiere, el propietario quiere, pero no de alguien. Y es como, bueno, pero hagamos algo, ¿no? Ni que sea un libro. Es que a veces, no sé, cuidar el patrimonio no solo es hacer algo ahí. O sea, a veces con hacer un libro haces mucho más que no, porque hay cosas que no podrás conservar, porque como has visto, pues hay estructuras que pues ha caído la cubierta y ya, pues los muros ya están fatal, se consolida, que quedará ahí medio muro. Es que a veces haces más, ¿no? Pues haciendo, como digo, carteles, haciendo libros y bueno, como ya digo, como un médico, detectar las necesidades de cada caso y decir, bueno, pues este necesita un libro, este necesita tal. Y bueno.
Tal vez todavía es pronto para saber resultados, pero ¿has conseguido a lo mejor que una ruta que hiciste hace un año te hayan vuelto a llamar para volver a hacerla? ¿O sepas de gente que ya la está haciendo, la hayan señalizado o algo? Hay gente que, bueno, porque estas rutas se suben en Wikiloc, que es como una plataforma que para hacer rutas. Entonces, sé que de mucha gente que las ha seguido y en parte me quedo con las ganas de decir, pues quiero volver a hacerla porque me encanta, o sea, el formato, que venga esa persona que se le conoce tanto y que te explica las cosas que no te explicaría nadie, ¿no? Y es como comparte todo este conocimiento que, claro, si va alguien, pues sí, verá cosas, pero no sabe lo que son, ¿eh? Encima son Claro. ruinas, ¿no? Que cuesta mucho de leer. O sea, si ya nos cuesta leer cosas que han estado reformadas o han intentado recuperar, ¿no? Yo qué sé, me estoy pensando en el teatro de Tarragona, bueno, es que pienso en Tarragona, ¿no? Que hay como, es una estructura invisible que se entiende, ¿no? O yo que sé, en otros sitios que hacen así a modo digital, ¿no? Que te imaginas, yo qué sé, la imagen en 3D o como cosas así. Y ya cuesta a veces interpretar el patrimonio, enseñar el patrimonio, que encima, claro, te lo encuentras sin contexto, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo pues, que vayas con alguien que enseñe eso. Y el problema es que no hay nadie que está enseñando eso, porque, claro, normalmente depende del ayuntamiento y el ayuntamiento no interesa que descubras que hay patrimonio sin cuidar. Entonces, es como Imagino. que solo hay esa persona que sabe de ello, ¿no? Y yo poco a poco voy absorbiendo, pero claro, tampoco no me puedo saber la historia de 100 elementos Okay. al milímetro, ¿no? Que bueno, un poco ya me voy quedando con todo, pero... Totalmente. Bueno, te están dando las gracias por el chat. Os recuerdo que podéis hacer preguntas, pero bueno, yo como sigo teniendo preguntas, creo que pueden ser también muy útil. Y es el perfil de las personas que te visitan. Ya no tanto edades, o sea, que te visitan, que hacen las rutas contigo. Ya no tanto edades, sino historiadores, arqueólogos, arquitectos o gente que no tiene nada que ver con el patrimonio. Pues hay mucho de todo. La verdad es que es más gente que no tiene nada que ver con el patrimonio, que le encanta hacer rutas, que le cuenten cosas, porque a veces es como que no saben muy bien qué están viendo y el hecho de explicárselo le pones como un contexto, ¿no? Evidentemente, una persona que tiene estudios sobre historia y le dices 1920 y se queda tiene un marco histórico, ¿no? Es este tipo de, bueno, este tipo de gente, como si fuera. Esta gente, claro, les gusta entender viéndolo, ¿no? O sea, porque no tienen contexto normalmente histórico. Entonces, bueno, hay varias gente, ya digo, la gente que más viene no son historiadores, porque los historiadores, como he dicho, son como Carmen y no salen de casa. O sea, es triste, pero es así. Entonces, a mí me cuesta mucho traer arqueólogos porque les gusta comer y no les gusta ir a la montaña. Entonces, claro, yo intento que la mayoría de gente que participe de esas rutas, sea de todo tipo. Y bueno, y luego, eso sí, próximamente haré como una jornada en Tarragona con los cinco expertos o las cinco personas que quieran, que se conocen el patrimonio como si fuera suyo, y hacer como una especie de jornada, ¿no? Como para compartir opiniones de todos los sitios, ¿no? Y cómo se ha intervenido en todos los sitios. Y ahí sí que imagino que vendrá pues gente de más disciplinas, ¿no? Pero insisto, lo que creo que es importante es ¿cómo se llama? Intentar darle la oportunidad a esa gente que no tiene contexto histórico, que es al final lo que falta, de participar del patrimonio de alguna manera, ¿no? Y es como que son la herramienta clave para mí de ese proyecto. Es que no hace falta entender al milímetro lo que estás viendo para entenderlo. O sea, no.
Claro, o sea, al final es bajar los pies a la tierra, o sea, bajar a la capa de la sociedad, que al final el patrimonio es de todos, no solamente de las personas que podemos entender un poco más de, pues, de esta iglesia o de este, de esta, no sé cuál has dicho, era una, ¿qué fábrica era o qué taller? O sea, que has montado el interior, que era la única que había en España. ¿De cal puede ser? Bueno, y ese era de Yes. Yes era. la y ese era del TOEFL, se llama. Claro, pues este tipo de, yo lo que no tengo ni idea de patrimonio industrial, ¿no? Pues como ir acercando un poco a estas personas este patrimonio y al final es la manera yo creo que tenemos de protegerlo. Bueno, otra pregunta es como de cuáles de estos bienes que ya has ido buscando estaban ya en lista roja o cuáles no, por relacionarlo un poco con Hispania Nostra también. Yo básicamente empecé buscando en Hispania Nostra y me pareció, o sea, era como la asociación que necesitaba, porque hacíais básicamente de respaldo divulgativo, ¿no? O sea, era como, vale, necesito a saber qué está en ruinas, qué no. Y bueno, el buscador que hay en Cataluña es terrible. Bueno, es que no puedes ni buscar. Por runa, o sea, por ruina, no puedes catalogar, no. Entonces es como la plataforma perfecta para identificar esos elementos que están en mal estado. Y yo empecé por ahí, pues, a ver, la Yesera es uno que está, la iglesia de Santa Perpetua de Gaià también estaba, faltaría, bueno. Claro, lo de la guerra civil, porque es como, como son cosas como sueltas por la montaña, a lo mejor falta un poco como cogerlo como conjunto, ¿no? Eso para protegerlo también es bastante complicado, porque claro, no, es lo que nos decían, bueno, que muchas veces el problema de proteger algo es que no tienen personal en el ayuntamiento que suba a la montaña a poner el cartel, y es tan triste como esto, pero muchas veces me lo han dicho, no, es que no hacemos un informe porque, claro, no tenemos quien suba a la montaña a hacer el informe. Bueno, entonces es el problema de todos estos elementos que quedan desconectados, que bueno, se pierden porque faltan muchas lauras, como decía yo, falta creer en gente que puede subir ahí y puede hacer el trabajo que los que están abajo pueden realizar o puedan gestionar, porque si no se conoce lo que hay, porque no se puede subir, o si no se sube, pues no se va a ningún sitio, ¿no? Entonces, Un poco bueno. de la accesibilidad, que no es lo mismo, yo que sé, de Tierra de Campos pura y dura, que es una línea infinita, ¿no? Claro. Y como te estás yendo a una montaña, que ojo, Eso, cuidado subir ahí. claro, que necesitas técnica. Y eso es lo que decía, que yo hasta ahora he hecho rutas que más o menos. Todo el mundo puede venir, o sea, más o menos, ya digo, normalmente son 10 kilómetros, pero en Hospitalet de l'Infant ya hicimos 14 kilómetros, ya tienes que tener como un mínimo, pero claro, si no, es como te lo pierdes todo, ¿no? Y cuando, si vamos al Valle de Arán o empezamos a ir por los Pirineos, que bueno, me gustaría quedarme en el Pirineo catalán, porque digamos que el límite es Cataluña lo que estoy haciendo, pero bueno, que también hay muchísimas cosas en el Pirineo aragonés que fui hace poco y también es fascinante y es como falta, ¿no? Como ese motor para llegar a todo esto y ya veremos si la gente me sigue cuando subamos de los 2.000 metros, ¿no? Pero bueno. También hay mucha gente que le gusta la montaña, yo creo que es lo que te decía, que hay que apoyarnos en esa gente y si tú puedes subir, si solo puedes subir el Kilian Jornet en esa montaña, pues que vaya a hacer él las fotos y que las baje, ¿no? Y no sé, yo creo que es confiar en la gente joven que parece que se desvincula del patrimonio y no es así, es porque no estamos creyendo en que los jóvenes puedan ayudar o aportar alguna cosa en el patrimonio. Bueno, Ana, pues muchísimas gracias. No hay ninguna pregunta, así que yo ya, como te he hecho muchísimas, creo que ha dado de sí muchísimo la conferencia. Nada, agradecerte tu tiempo, agradecer el tiempo de todos los asistentes y recordaros que la semana que viene no tenemos el martes Hispania Nostra contigo en casa porque tenemos la jornada de buenas prácticas de este año, la 11, que está dedicada al patrimonio inmaterial en el Colegio de Arquitectos de Madrid.
Ya sabéis que la inscripción es gratuita, lo podéis hacer a través de nuestra página web. Recordad que las plazas son limitadas y estamos ya ahí, así que daos prisa si os interesa. Y nada, lo dicho, Ana, muchísimas gracias. Quedará esto subido en YouTube, no sé si estos días, porque al ser festivos es un poco complicado, pero pronto y nos vemos dentro de 2 semanas. Gracias a Perfecto, todos. gracias. Adiós. Gracias.